Bueno, los seminarios que coprodujimos con la DAC, la verdad que fueron pensados como verdaderos seminarios de actualización profesional, con lo cual el objetivo era poner al día en cada una de las áreas que hacen la realización de una película a los oyentes, para que podamos realmente estar al tanto de lo que está ocurriendo hoy en cada una de esas áreas. Me encanta lo que están haciendo con este seminario y todas las otras organizaciones que vienen haciendo acá en la DAC. De hecho, los estoy viendo online, que me gusta que estén disponibles gratuitamente para todos. Creo que aprendí un montón del resto de los compañeros que estuvieron. Fue un honor para mí también poder estar en esa grilla. Me gustaron mucho las preguntas del público. Me parecieron muy sensatas e informadas en general las preguntas. Y me gusta mucho hablar para un grupo de mayoritariamente profesionales. Como dijimos, como filmamos esta escena sin croma acá y vamos a querer poner un montón de gente acá atrás, vamos a necesitar tener los contornos de esta gente. La propuesta de la DAC y Haciendo Cine me parece una propuesta genial, muy interesante, porque nos acerca y nos hace ampliar un poquito el conocimiento entre los diferentes departamentos que tiene, por así decir, la producción audiovisual. Me parece que es una propuesta re interesante que hasta ahora no había pasado y que sí o sí enriquece nuestro trabajo, que es un trabajo que a veces queda medio en una nebulosa de actualización en la formación, ¿no? La propuesta de directores argentinos cinematográficos me parece genial. Todo lo que sea para divulgar y aprender junto con Haciendo Cine me parece muy bueno, y la respuesta del público la verdad que es buena y variada. Veo que el público se mantiene está muy activo en relación a... lo veo muy interesado y lo veo como con muchas ganas de participar, y eso me parece que genera que la charla en sí mismo se enriquezca. Yo me dedico a la producción y me parece que ha sumado mucho todos los profesionales que han venido desde un punto de vista que, más allá de contar su experiencia, hablan sobre cómo estructuran ellos su trabajo, lo cual me parece que a mí me ha sumado un montón. La propuesta de hacer el seminario de actualización profesional en la DAC me parece una idea genial. Estoy muy entusiasmada de poder venir todos los sábados a compartir con colegas. También es una forma de poder repensar nuestra tarea en cómo en los tiempos que van cambiando minuto a minuto. ¿Cómo se relevan las estadísticas? Básicamente, a la noche, todos los cines envían un TXT, algunos los envían por correo a Ultracine. Eso se procesa alrededor de las 4 de la mañana en la empresa. Y entre las 4 y media y las 5 de la mañana ya tienen los números en la página. Lo que hablamos sobre en el seminario sobre la importancia de analizar la taquilla, la idea era mostrar un poco cómo es el panorama de América Latina y particularmente de Argentina, cómo opera Ultracine también, que es el insumo en el cual diariamente se accede para ver cómo le está yendo a las películas. ¿Cuáles son las distintas variables que un productor, realizador, tiene que tener en cuenta a la hora de pensar desde el principio una producción audiovisual, y después cuáles son las distintas herramientas que debería tener o que tiene que tener en cuenta para desarrollarse a través de todo el proceso de producción, que es producción, distribución y exhibición? Bueno, me invitaron a hablar un poco de Transmedia. La gente muy bien todavía no entiende qué es. La clase fue sobre narrativas transmedia y realidad virtual un poquito. El público está cambiando, entonces nosotros como contadores de historias que somos los directores debemos cambiar nuestra forma de contarlas para llegar a la audiencia. Las narrativas transmedia tienen que ver con cómo expandimos historias, cómo empezamos a incursionar en el mundo digital y hacemos universos, creación de universos narrativos, inmersivos, donde la audiencia o el usuario pueda recorrerlos y tener una experiencia narrativa diferente que está muy atravesada por un momento de convergencia entre lo analógico, lo digital, el espacio. El problema está en que quizás uno tiene la fe en sí mismo,
pero el mercado va cambiando tan velozmente que estar actualizado con cuáles son las necesidades que tiene el público. Empezar a pensar la idea de un universo más allá de la película o más allá de un programa de televisión me parece que es algo muy interesante para empezar a explorar. Para mí son espacios, diría, imprescindibles y a la vez muy poco frecuentes. Y creo que a la industria argentina le hace falta esto de la comunicación entre los distintos rubros, como que noto eso, que falta mucho hablarnos entre nosotros. Siento que hay una respuesta muy activa de las personas que están participando de este encuentro y que hay un intercambio, un ida y vuelta muy interesante. Este mundo viene cambiando tanto y tantas veces y tanto va a seguir cambiando que es muy necesario hacer estos cursos muy regularmente porque cada vez las respuestas son nuevas y cada vez hay nuevas preguntas. Para nosotros en Haciendo Cine, que venimos haciendo este tipo de actividades hace casi 2 décadas, siempre a pulmón, tratando de encontrar el espacio que conseguíamos, viendo de qué manera le pagábamos a un disertante, poder contar con esta casa y con estos recursos y con gente que tenga la misma pasión que nosotros en dar este tipo de seminarios es un lujo, es algo que no hubiéramos soñado hace varios años. Es como llegar al lugar que siempre quisimos estar. Tanto DAC como nosotros queremos poder seguir mejorándola. Aprendimos mucho de este primer año y hay próximas novedades para los que vienen.